Ahora se cansa de Adrián Uribe y lo baja de galán a gañán. Además que lo sustituyen por alguien muchísimo, muchísimo más joven que él. Te cuento todo lo que está pasando con Adrián Uribe el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, el día de hoy yo les traigo una noticia totalmente bomba y es acerca del gran Adrián Uribe, ese comediante pues que estuvo levantando Televisa después de que se fuera Eugenio Derbez. Así como lo escuchaste en el principio, ahorita se formó un San Gregorio dentro de esta organización, ya que el gran Adrián Uribe no les estaría dando los resultados que ellos quieren. Incluso desde hace algún tiempo ellos intentaron meter a Uribe en cualquier proyecto, conducción de programas, etcétera, novelas. Pero este simplemente no les estaba arrojando los mismos resultados como en aquella novela que hizo en Nosotros los Guapos. De hecho, amigos, aquí dicen que el gran tema está en que básicamente Televisa intentó hacer de un galán de televisión a Adrián Uribe, y lo cual no lo logró y fue totalmente rechazado por la audiencia, al punto de que hoy en día pues no quieren ver absolutamente a Adrián en ningún proyecto. Después de pasar más de 30 horas al aire por semana dentro de Televisa, este ahorita sería totalmente cancelado de la televisora. Y de hecho, amigos, lo peor del asunto no es eso. Ya hemos escuchado que Televisa ha reemplazado a muchos de su talento, con personajes más jóvenes. Y aquí pues Televisa está apuntando a un personaje muchísimo más joven que Uribe para que lo reemplace en el proyecto ¿Quién es la máscara? Y aquí el personaje que estaría formando parte de este equipo pues sería Juan Pablo Zurita, uno de los influencers latinos pues más famosos de hoy en día. Así como lo escuchan, este jovencito tiene millones de seguidores y sería el reemplazo por el papel protagónico que tenía Adrián Uribe en esta telenovela. Definitivamente Uribe esto le cayó como un balde de agua fría, ya que no se lo esperaba, o quizás sí, porque es que los números comenzaron a bajar, amigos, de una forma, pero que estaban cayendo en picadas, al punto de que normalmente la audiencia que ellos alcanzaban era alrededor de 1 millón de personas y la bajó casi a la mitad, llegando aproximadamente a los 500 mil, cosa que no son números malos, pero que evidentemente pues a Televisa no le gustaría tener esta audiencia tan baja, que sería la peor en muchísimos años. La directiva pues se pronunció al respecto diciendo que no estaban contentos con estos números. Y nos enteramos por fuentes de el periódico El Barlote lo siguiente. Por el enojo de varios directivos de Televisa, la cuarentena se prolongó para Adrián Uribe, ya que no quieren saber nada del cómico luego del fracaso de la telenovela Como tú no hay dos, lo cual les hizo perder muchísimo dinero. Así que el Víctor se quedará a cambiar pañales luego de que nazca su hija, pues estará en la congeladora. Así como ustedes lo escucharon, pues el peor fracaso que pudo tener Adrián Uribe dentro de la televisora fue la telenovela Como tú no hay dos. De hecho, esto comenzó mucho antes de que comenzara el confinamiento y aún la gente estando encerrada en su casa no querían ver absolutamente nada de esta telenovela. Adrián ahorita se encuentra próximamente a ser padre, pero esta será la excusa del actor para disfrazar pues su desempleo. Otro de los comentarios que hicieron a través de este diario fue el siguiente. Les hizo perder audiencia, anunciantes y lo que ellos llamaron una buena historia, todo porque se negó a ser el personaje de Víctor, que ha sido y será su principal fuente de alimentos. De hecho, esto es bien interesante lo que comentan aquí en este diario, porque hay varios rumores que andan diciendo que a Adrián Uribe le querían poner un personaje totalmente diferente a un guapo o a un galán de telenovelas, pero este mismo se rehusó. Sin embargo, pues todo apuntaría que el fracaso de Adrián Uribe sería únicamente por él rehusarse a utilizar nuevos personajes. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.